Hey, hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por aquí ando Polvo la Luz y como todos los miércoles, vamos a ver qué tenemos para farmear, qué nos vamos a encontrar, sobre todo en las expediciones insulares durante este save, ¿vale? La verdad que este save tiene buena pinta, así que ahora os comentaré un poquito el porqué. En lo que se refiere a expediciones insulares, ¿vale? Lo que sí, como siempre, recordaros que las expediciones insulares, lo que vamos buscando es el botín especial, monturas, mascotas, juguetes, transfiguración, ese tipo de cosillas. Nos puede caer en cualquier dificultad, ¿vale? Normal, heroico, mítico, la que sea. Según Blizzard, a mayor dificultad, mayor probabilidad hay de que nos caiga alguna de estas piezas, ¿vale? Y sí que da igual que matéis o no matéis a la raza especie que haya en la isla. Con que vayáis a una isla y haya algo, una raza especie cualquiera, os puede caer botín de esa raza cualquiera, la matéis o no, ¿vale? También importante que sepáis que si tenéis un personaje 120 que puede hacer expediciones, cualquier personaje 108 para adelante que pueda venir a Boralus o a Zaralor, en el caso de la Horda, podrá hacer también expediciones en nivel de dificultad normal y optar a ese botín especial, ¿vale? Puede, como si fuera cualquiera, ¿bien? Que siempre que ganemos nos van a dar una faltriquera, una bolsa, un saco, una mochila, lo que sea de doblones, ¿vale? Una bolsa con doblones. Y recordaros también que con la misión de reunir los 36.000 de acerita, nos van a dar una misión para nuestros campeones, que sería un mapa del tesoro, ¿vale? Dentro de ese mapa del tesoro nos puede caer cualquier recompensa de las que nos podrían caer en expedición, ya sean monturas, mascotas, juguetes, lo que sea, o 5.000 de oro, poder de acerita, residuo titánico, cualquier cosilla, ¿vale? Aleatorio, más RNG, como es WoW y como es Battle for Azeroth, como son las expediciones en sí, ¿vale? Bueno, para este 6, pues ¿qué tenemos, Pepe? Pues tenemos, ya os digo que no tiene mala pinta, tenemos en Cuenca Arácnida, tenemos a los Trogs, ¿vale? En Arrecife Susurrante tenemos a los Murloc y en Cadena Aterradora tenemos a los Mogu. De primeras, Pepe, como siempre, ¿no? ¿Qué isla te quedas? Pepe, tío, ¿cuál es la que me recomiendas? Pues os recomiendo, ya depende de lo que tengáis o no hayáis conseguido. Para mí la top de esta semana sería Cadena Aterradora, la siguiente sería Arrecife Susurrante y la siguiente sería Cuenca Aránida. Daos cuenta que es la primera vez en mucho, mucho tiempo, vamos, desde el 8.1, si no recuerdo mal, que no está o no están ninguna de las dos nuevas, ¿vale? Y para compensarlo, pues tenemos dos buenas islas que ahora os voy a decir el porqué, ¿no? Vamos a ver si queréis primero qué nos dan las razas, ¿vale? Y luego vamos a ver qué podremos encontrar casi siempre en estas islas, que además están bastante, no están mal las islas que tenemos esta semana, ¿vale? Bueno, pues en el caso de los Trogs, como siempre, vamos a usar aquí nuestro Ahoy, ¿vale? El addon. Si queréis ver también, o queréis probarlo, descargarlo y descargar o probar también el addon que vais a ver a continuación, que es con el que hago la. Se va previsualizando el equipo y ese tipo de cosillas, pues lo dejo todo abajo en la información del vídeo, ¿vale? Venga, dicho eso, vamos a buscar por aquí a los Trogs, aquí están, ¿vale? Nos dan, o nos pueden dar, si tenemos suerte, la piedra de sopa encantada, ¿vale? Este juguetito, dice, prepara la sopa para disfrazarte de Trog durante 10 minutos, 2 horas de tiempo de reutilización. Pues ya está, esto es lo que dan los Trogs. Dices, Pepe, y esto era bueno, tío. Esto es una basura. Bueno, pues efectivamente, esto es una basura. Pero es que tenemos Mogus y tenemos Murlocs. Así que vamos a ver los Murlocs. Si los tengo por aquí, ahí están los Mogus. A ver si tengo por aquí a los Murlocs. Ahí están. Bueno, los Murlocs, ¿qué nos dan? Venga, pues tenemos lo primero, el ojo de Murloc, ¿vale? Objeto de misión, para, ya sabéis, para el logrito de Cuéntame una historia, logro que lo encontraréis en la sección de expediciones insulares. Nos pide, pues eso, completar un montón de misiones que se consiguen con estos objetillos, ¿vale? Lo tenemos a Pulpito, la mascota, ahí la tenéis. No está mal, ¿vale? Están simpáticos los pulpos estos, ¿vale? No es que sea tampoco una ultra bomba, ¿no? Pero vamos, no está mal. Ya me vais diciendo, pues, qué os parece, si lo tenéis, si no. Y luego tenemos el correo Las Luz Fría, que sería otra mascotita. Ahí está, esta también está simpaticona, más feíta, ¿no? Pero está más simpática también. Ahí el correo las este. Y luego tenemos equipillo, ¿vale? De nivel 325, que se liga al equipar, por lo que podéis intentar venderlo o pasárselo a otro personaje para transfiguraciones, lo que sea, ¿vale? Tenemos el machacador Marl, ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí veis el addon este para estas previsualizaciones, lo tenéis abajo en la información del vídeo también, ¿vale? Tenemos la púa tridente, ahí estaría. Tenemos el bastón de aletas de oráculo. Ahí está el bastoncillo, no es feo. Es feo, pero vamos, que tampoco, ¿no? Esa cabecita un loca ahí.
No está mal, no está mal. Y luego tenemos el conjunto de Maya, ¿vale? Este lo vamos a probar ahí en el previsualizador grande y bueno. Ahí estaría, ¿vale? Este conjunto de Maya. Ya sabéis que estos conjuntos, pues bueno, son tiers antiguos, la mayoría en recolores, ¿vale? Se le ha cambiado el color a un par de cosas o lo que sea y ya está. Dentro, a ver, es feita. A ver, a mí personalmente no me gusta cómo queda, ¿no? Ahora, sí es cierto que feo, feo del todo, sé que no es. Lo que pasa es que a mí, pues gustarme no me gusta. Pero bueno, ahí está, para gustos los colores. Y sí que creo que te quedaría bien en un gnomo, a lo mejor, o en un personaje ya más alto, que quede, pues como digo siempre, ¿no? Una línea un poquito más bonita y no este tapón aquí feorro de enano con estas ropajes, ¿vale? Y además, con el Murloc también nos tenemos la opción de conseguir. Uy, aquí no. A ver, a ver, a ver, a ver. Con los Murloc también nos puede salir la medusa de oleaje, ¿vale? Así que siempre que nos toque la isla en la que están los Murloc, además de todo lo que os acabo de enseñar, también podría caernos la medusa de oleaje, ¿vale? Que dices, Pepe, pero la medusa de oleaje es fea de cojones. Ah, amigo, es fea, efectivamente. Pero bueno, si os faltan poquitas monturas para a lo mejor algún logro ya de colección, o estáis ahí consiguiendo monturas para ir aumentando el logro, lo que sea, pues al final es una más para la colección, que es para lo que sirven el 95% de las monturas, ¿no? Para haberlas conseguido y ir escalando en ese logro, por si hay alguna de metalogro, de lo que sea, que al final os mole más, ¿vale? En el caso de los Mogus, ¿vale? Que sería la otra raza que vamos a tener en la otra isla, pues los Mogus también están bastante bien en este aspecto, y os digo ahora mismo el porqué. Vamos a buscarlos, aquí los tenemos. Bueno, pues tenemos la llave de cripta antigua, ¿vale? Objeto de misión, como hemos visto antes. Tenemos el can eterno de Kinso, que me dice, ya conocido, ya lo tengo, el can eterno de Kinso, esa es mi monturita. Y te dirás, Pepe, ¿te salió en la expedición? No, no, me salió en el mapa del tesoro que os he dicho antes, que te dan por entregar los 36.000 de cerita. Pues ahí me salió esta montura, ¿vale? Así que eso, monturita por aquí, can eterno de Kinso. Luego tenemos armas de nivel 325, el cetro Mogu, ¿vale? Ahí estaría. Tenemos el escudo de furia de Jade. Ahí lo tenéis. No está mal para los colores. La hoja de estrellas de Jade. Que los Mogu vienen cargaditos, ¿eh? Tenemos la varita vinculadora de luz. Esta no es fea, ¿eh? ¿Verdad? No está mal la varita, mira. No se ve mal. Y tenemos el arma de asta de intimidación. Ahí estaría. Esta, ¿no? La verdad que es intimida de lo fea que es. Pero bueno. Y luego además tenemos un conjunto de placas, ¿vale? Sería el conjunto de guardián de tumbas. Que igual, vamos a probarlo si queréis. Nos lo vamos poniendo aquí en el probador grande. Y ahí le tenéis. Un conjunto que, bueno, pasa un poco como el otro. No es feo, ¿eh? No es feo al enano. Pues a ver, aquí un Mogu parece parece un mini Mogu, ¿no? Como si fuera un bebé Mogu al que le han comprado un disfraz super hacho y va pues con eso puesto. Pues ahí estaría mi enanito. Ahora, que el conjunto en sí feo no es, ¿eh? Vuelvo a la de siempre, a la del 90% de los conjuntos, que en una clase alta, en una raza alta, creo que quedaría bastante mejor. Bien. Y bueno, estos serían los Mogus. Ahora, ¿qué más tenemos en las islas? Vamos a hacer, como siempre, un pequeño repasillo por lo que serían las islas que tenemos aquí, ¿vale? En el caso de la Cuenca Arácnida, es la peor isla, sin duda, porque, bueno, tenemos Trogs, que nos dan un juguete, ¿vale? Y luego sí que por aquí, toda esta zona, por no imaginar, va a estar llena de Trogs. Sí que es bastante probable, casi en el 90% de las ocasiones, por esta zona suele haber también Mogus, ¿vale? Entonces, si no tenéis el Can Eterno de Kinso, ¿vale? Por eso os decía antes que ya depende de cuál es la mejor isla, depende de lo que tengáis, ¿no? Si no tenéis el Can Eterno de Kinso, como os... Para mí es la verdad que es una putada esta semana, ¿no? Tanto Mogu. Pero bueno, aquí suele haber mucho Mogu. También, para compensarlo, suele haber dragón crepuscular. Puede haber murciélagos. ¿Vale? Valarjar, juraría que he visto alguna vez o dos, ¿vale? Pero ya por esta zona, por la zona verde. ¿Vale? Pero por aquí sí que puede haber también dragón crepuscular. Y que la invasión que llega a mitad de expedición también sea de dragón crepuscular. Aunque sea de Mogu, si es que no había ya Mogus de antes, ¿vale? Entonces, si no tenéis el can eterno de Kinso, está en la semana para sacarlo. No, no hay más que hablar.
Habrá, lo normal sería que haya mucho Mogu por aquí, casi siempre, y luego tenemos aquí Mogus siempre. La siguiente isla, pues Arrecife Susurrante, tenemos Murloc, que nos pueden dar la Medusa, ¿vale? La invasión que llega a mitad de expedición es probable que sea de piratas, ¿bien? Y luego sí es bastante probable que por aquí encontremos reinos de esos alces, que nos darían la montura alce. Puede que encontremos... así... es que Mogu también he visto por aquí alguna vez, pero bueno, dragón crepuscular por esta zona. O sea que la verdad que no es mala isla, ¿vale? Realmente esta es la segunda isla, la primera es esta, porque ya os voy a decir, o sea, esta sí que sí hay montura siempre, vamos, siempre, que puede caer, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Un arrecife susurrante como segunda isla. Y como primera isla, si además no tenéis el Khan Eterno de Kinso, esta es la mejor isla para vosotros. ¿Por qué? Porque además de que siempre va a haber Mogus, siempre, o en el 99% o 95% de las veces, tanto por esta zona norte como por esta zona de aquí este, suele haber Yetis o Wendigos. ¿Los Yetis o Wendigos qué nos van a dar, Pepe? Pues ojito, ¿no? Con los Yetis y los Wendigos. La verdad que para mí es mala suerte, porque... los Yetis o Wendigos os pueden dar los Saltasimas Cuerno Risco, ¿vale? La última vez que tocó esta isla, ¿vale? Os dije, hay Yetis y Wendigos, no es, siempre suelo verlos, y fue en esa expedición al acabarla cuando me tocó esta montura, ¿vale? Entonces, para mí es una putada porque, hombre, tengo ya a la de los Mogu, tengo ya la de los Wendigos, una putadilla. Sí es cierto que aquí podéis encontrar al Valarjar, podéis encontrar murciélago, suele haber Mogus ya de serie, aunque no hubiera Mogus, casi siempre suele haber Mogus, o sea que también tenemos la opción, o suele caer muchas veces por esta zona de aquí también, por donde están estos los Yetis o Wendigos de esta zona, suele haber una esquinita en la que suele haber también Sauroc. Los Sauroc también nos pueden dar la Medusa, así que bueno, se compensa ahí un poquito. Si estáis al contrario que yo, que os falten el Kinso y la de los Yetis, sin duda, esta es la semana, ¿vale? Y Cadena Aterradora es la isla top para esta semana. No queda más. Por aquí, pues yo nada, desearos muchísima suerte, que os caigan cosillas chulas. Ya sabéis que al final, pues bueno, como premio de consolación, pues vamos ahí ahorrando doblones, ¿vale? Del navegante. A mí en mi caso me quedan ya nada para el Albatros. 146 y ya me compro el Albatros al Aciano, ahí estaría. Así que a ver si este 6 puedo jugar un poquito, pues nos quedaremos cerca, depende de la suerte que tengamos también con las bolsas. Y si no, pues eso, en 2, 3, 6, yo digo que a ver si con mala suerte deberíamos de tenerla. Así que nada, que tengáis suerte, como os he dicho. Sí que si el vídeo os ha molado, os ha resultado entretenido de ayuda, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad. Y por aquí yo ya me voy despidiendo, chicos, chicas. Un saludo, cuidados y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky.